Benelli está en Argentina presentando su línea completa de productos, motos y scooter, y además toda la línea de repuestos. Benelli, pura pasión italiana. Vamos a sacar, acá lo tienen, el limitador de la cadena. O sea, de un lado está donde actúa el tensor, el patín. El tensor, ¿se acuerdan? Era este, es automático. Esto va saliendo para afuera a medida que se necesita y actúa directamente sobre el patín que está el agujero en la tapa de cilindro. Ahí está. Y esto que es la pieza que siempre vemos en el momento de tener que repararla o desarmar la distribución, vemos siempre si está buena. De este material tan moderno, realmente no se gastan, ¿eh? Mientras tenga aceite no se gasta. Y ahora con cuidado, vamos tirando para arriba, ahí va, despacito, vamos a liberar el cilindro, ahí está. Yo lo hago despacito siempre para, fíjense, la junta en este caso quedó pegada en la base, ¿ven? Está pegada en la base del cárter. Cuando las juntas son de papel, y bueno, hay que cambiarlas, sí, la verdad, hay que cambiarlas. Una junta de papel ya aplastada, salvo que, bueno, estemos armando y la apretamos y la volvamos a desarmar, pero en lo posible hay que cambiarla. Es una junta muy finita, que está bien calculada. Y acá está el cilindro, ¿ven? El cilindro completo de este motor es en fundición. O sea, está tratada la camisa, todo, pero no es aluminio con una camisa plantada. Es todo el mismo material. Ahí está fundido en acero y, por supuesto, con el tratamiento térmico y el mecanizado correspondiente. Es una sola pieza y, por supuesto, que tiene lugar para rectificarlo, ¿no? Tiene la super medida para llevarlo hasta 0,75 sin ningún problema. Gran diámetro en este motor. Por eso digo que estos motores con semejante masa dando vuelta y semejante pistón están muy, pero muy estudiados, ¿ven? Los pistones por el tema del peso. O sea, cuando hablamos de un cigüeñal, de un tren alternativo, ya le voy a mostrar bien esto también, el cigüeñal tiene el cigüeñal, el muñón, la biela y el pistón. Parte es masa rotante y parte es masa alternativa, ¿eh? Entonces, hay una combinación en donde a veces se tiene que buscar el peso de esta pieza porque si no tenemos problemas de balanceado. Aunque estos motores, ya van a ver, tienen balanceador para que no vibre absolutamente nada. Vamos a sacar el cuernito que tiene acá de caño la conexión de la refrigeración porque molesta. Entonces lo retiramos. De paso lo van a ver cómo es. Es caño soldado. Tiene dos tornillitos 8. Ahora lo vamos a sacar. De a poquito algunos tornillos están pegados, otros no. Siempre yo digo que en exceso el pegado de los tornillos es malo, pero con una vueltita al inicio de la rosca se asegura que esto no se va a salir. Y ahora, tirando para atrás y haciendo girar un poquito, fíjese, salió algo de agua de refrigeración. ¿Cómo va puesto esto? Bueno, muy fácil. Este tubo está mecanizado, ¿ven? Está mecanizado en la tapa. Este, que es el caño, también tiene un diámetro mecanizado, no sé si se ve bien, ahí. Y tiene un O-ring, entonces no falla. Esto va enchufado acá, así, muy fácil de poner. Con un poquito de grasita lo ponemos y se acabó. No hay ningún tipo de peligro de pérdida, que es lo que las casas y las fábricas quieren asegurar, que no haya eso, ¿no? Lo vamos a girar y ya que estamos con la refrigeración, vamos a sacar la tapita de la bomba de agua. Pero mire, le voy a poner un taquito así para que la cámara lo vea mejor, ¿ves? Ahí se ve mejor, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ir por los tornillitos 8 y esto podemos decir que no es exactamente igual, pero el diseño apunta a lo que ya probaron en el motor de la NS200, que marcó la diferencia de Bajaj, un salto de tecnología muy grande. Y acá con este caballaje y esta cilindrada, bueno, había cosas que modificar. No son exactamente iguales, pero la disposición es muy parecida. Ya van a ver.
Ahí está, ¿ves? Estamos sacando para descubrir la bomba de agua que seguramente va a tener un poco de líquido. Ahora yo la voy a sacar desde acá arriba, ¿ven? Porque, claro, el motor fue probado, este motor que me dieron 0 kilómetros. Le sacamos el aceite, le sacamos el líquido, pero siempre un poquitito queda. Y ahí está la tapita, como en el otro motor, muy parecido todo, ¿ven? Y la junta de goma, que esto es una facilidad, que no haya que poner pegamentos de ninguna clase. Esto es muy bueno, la juntita de forma... Si está bien esta superficie, se acabó. Acá no hay ningún tipo de problema. ¿Qué es lo que queremos? No tener problema después, cuando montamos y desarmamos. Porque, claro, la ingeniería, ¿qué es lo que hace? Trata de diseñar y desarrollar el producto en función que después se sabe que hay que usarlo. No es una cosa que no se va a usar. Y como hay que usarlo, bueno, hay que darle la posibilidad de reparación. Y esto es lo que pasa. Tratar de que la reparación sea sencilla, que no sea engorrosa, que podamos sacar y poner piezas cambiando lo mínimo para cuando hay que repararlo o para cuando hay que verificarlo, lo que sea. Motoplex es el grupo Piaggio en la República Argentina para sus marcas Guzzi, Aprilia, Piaggio y Vespa, todo con la garantía de la gran casa italiana. El Ion Moto, el lubricante de YPF diseñado especialmente para tu moto. Bueno, final. Ya vamos a preparar un programa exclusivo de estos carburadores. Ojo con el tema del carburador a depresión, ¿eh? Que acá hay dos etapas o dos cámaras que tiene el diafragma, la cámara superior y la cámara inferior. La inferior se regula por la depresión de los agujeritos que tiene la cortina ahí adentro, que sube y baja. Y lo de la cámara de arriba está conectado con esta entrada de aire, que también es la habilitación de la baja y el cebador algunas veces. No hay que confundirse. Yo creo que lo he explicado y vamos a volver sobre el tema, porque hace falta, porque las preguntas llueven todos los días y, como dice la señora Mirta Legrand, el público se renueva. Nosotros renovamos este encuentro el próximo fin de semana, domingo 17:30, en la pantalla del garage.